Así acabarán todos los pueblos que se rebelen contra Roma. Lo siento por las mujeres. En la guerra no puede haber piedad. ¡Adelante! Salve, padre. Los francos habrán de elegir otro jefe. Le maté yo mismo. ¿Por qué atacaste sin orden mía? Iba a esperar pacientemente, amenazaban nuestro flanco y lo creí necesario. Quien manda es quien decide. En la batalla, recuérdalo. Cualquier iniciativa es peligrosa. Para la reputación de los jefes. Lo más importante es derrotar al enemigo. Basta. No es el mejor momento para discutir. Te llaman de Roma y habrás de marchar mañana. A Roma. Ya entiendo. He cometido el imperdonable error de vencer, olvidando que no debía hacer nunca sombra a mi jefe. La orden es del emperador Diocleciano. Le quedo muy agradecido a tu amigo el emperador. ¿Cómo te atreves? De modo que he de ir a Roma. Sabes que allí no tengo ninguna posibilidad de llegar a ser nadie. También ves en tu hijo un peligro para tu insaciable ambición. ¡Vamos, contéstame! Eso mismo veías en mi madre, por eso jamás me permitiste conocerla. Te he prohibido que la nombres. Era de origen demasiado humilde para un hombre tan importante como tú crees ser. ¡Sal! No, espera. Te han nombrado tribuno de primer orden y miembro del Consejo del Imperio. Gracias. ¿Puedo irme ya, padre? Escucha, Constantino. Voy a sentir mucho tu partida. El año pasado, Diocleciano quiso que fueses a su corte. Contesté que eras indispensable para llevar a buen fin la guerra y no mentí. Si has tenido ocasiones de distinguirte, me lo debes a mí, porque yo te di esa posibilidad. Posibilidad hasta cierto punto. De todos modos, mi sitio está donde se combate. Los generales se hacen en Roma, Constantino. Allí dominan la intriga y la corrupción. Ten cuidado. Buen golpe. ¿Quién ha sido? Uno que ya no atacará más. No confundas el ímpetu con el valor, hijo mío. Tu vida es muy valiosa. Si te refieres a Fausta, un año es mucho tiempo. Quizá me haya olvidado. Toma. Llévatelo. Jamás te vi sin este anillo. Era de tu madre. Algún día te hablaré de ella. Ahora no hay tiempo.
el único gusto que hay de Constantino. Detesta retratarse, pero yo insistí tanto que logré por fin convencerlo. Ten. Hay que ver el trabajo que nos dio. Constantino no se estaba quieto ni un minuto. Y el escultor estuvo a punto de abandonar su trabajo. A pesar de todo, triunfé yo. Él siempre está lejos y no tengo ningún otro recuerdo suyo. Sí que se le parece. Basta con mirarlo para comprender que Constantino está destinado a grandes empresas. Es digno de la admiración que el augusto Diocleciano le profesa. Y del afecto de mi hermana. ¿Qué dices tú, Licinio? Yo no entiendo de arte. Amodio es el escultor encargado de hacer una copia. Míralo. La posteridad debe siempre conocer el rostro de los grandes caudillos, de los héroes. Somos nosotros, humildes y modestos, quienes debemos permanecer en la sombra y dejar que nos imaginen. Hoy la gloria es de los guerreros. ¿Has admirado la obra de arte? Con semejante modelo no te debe resultar difícil. No basta. Ten presente que yo no he visto a Constantino. Puedes fiarte, es él mismo. El parecido es sorprendente. ¿Entonces? No es fácil hacer una cabeza como esta. De cualquier manera, estos rasgos será difícil que los olvide. Llévatelo, Cecilia. Y ten mucho cuidado. Dime, ¿cuánto falta para Roma? Puedes llegar esta noche. Si tienes prisa, ve por ahí. Ganarás mucho tiempo. Demasiado para ti. No, ya puedo. Cuidado. Callad. Un momento. Son soldados. Sería peligroso para nosotros. Sean quienes sean, hemos de socorrerlos. Vamos. Por aquí. Eso es. Venid. Llevadle a la cama. Cuidado, cuidado. Despacio, despacio. Calienta agua. Y tú trae vinagre. Tenemos que quitarle la coraza. Suelta de aquí. Está perdiendo mucha sangre. Prepara vendas, Demetrio. Enseguida. Muy mala herida. Si la espada hubiese penetrado un poco más,
Afortunadamente no ha cortado arterias importantes. Tienes unas manos muy hábiles. Sí. Tengo cierta experiencia. Livia. Livia. Sí. Sí, es un día bonito. Lástima. 3 años de guerra y tenía que dirigirme a Roma para que me hiriese. No te lamentes. Hay quien ha tenido menos suerte. ¿Quiénes serían los que nos atacaron? No sé. Parece que en los alrededores de Roma hay muchos bandidos. Y nos mandan a combatir a las Galias. Mientras que no puedas moverte. Pero si yo puedo. No, no puedo. Ya te lo he dicho. Te reunirás conmigo dentro de 3 días. Oh. Hasta entonces, descansa. ¿Dónde están los demás? En el campo. Deja. Ah, justamente te buscaba a ti. Quiero recompensarte por lo que has hecho. Mi amigo te debe la vida. Gracias. Me basta con haberte podido ser útil. Como quieras. Solo que si volviésemos a encontrarnos otra vez... Así lo espero. Olvida que me has conocido. ¿Por qué? Anoche te pregunté yo a ti quién eras. No. Buen viaje. Gracias. Dime una cosa. ¿Es verdad que en Roma hay muchos cristianos? Deja, deja. Era una pregunta sin importancia. Centurión. Centurión. Bebe. ¿Qué es? Leche. Vino, carne, gallina. Eso es lo que quiero. Tengo que estar fuerte cuando llegue a Roma. Hace 3 años que sueño. Con triclinios, termas, matronas, hermosas, perfumadas. ¿Has visto alguna matrona? No. ¿Cómo te llamas? Livia. ¿Por qué te han puesto nombre de mujer? Pues, porque soy una mujer. Tú eres una niña todavía. Está bien, eres una mujer. No quería ofenderte. ¿Contenta? No me has ofendido. Poder lanzarse al agua, darse un buen baño. ¿Quieres que te traiga un cubo? ¿A ti te parece que yo cabría en un cubo? En cuanto puedas andar, te acompañaré hasta el río. Está aquí cerca. En cuanto pueda andar, me iré. ¿Entiendes? Sí. ¿Cómo has dicho que te llamas? Livia. Ah, Livia. ¿Cuántos años tienes? Soy una niña. Anda, anda. Ciérrame la ventana. Estoy cansado. Quiero dormir. Tu comportamiento contra los francos nos confirma en la opinión que Maximiano y yo teníamos de ti. Nos alegramos de volver a verte. Gracias, Diocleciano. Por desgracia, la cobarde agresión de que has sido objeto ha debido producirte mala impresión de la hospitalidad de Roma. Ten la seguridad de que se castigará a esos bandidos. Encargaré de ello a mi hijo. Ocúpate de ello, Magencio. Quiero que me traigan enseguida a los culpables. Te deseo una buena estancia, Constantino. Bienvenido a Roma. Lo siento, Magencio. No hago más que llegar y ya te ocasiono molestias. ¿Qué tienes que ver tú? La culpa es solo mía. Todo lo que ocurre en Roma queda bajo la jurisdicción del prefecto del pretorio. Y tú no puedes imaginar las cosas que ocurren en Roma. Perdona, ¿quién es ese? ¿Quién? El más alto de todos, el del pelo blanco. Se llama Statilio. El mariático de mi padre, con todo el respeto para el emperador, le tiene por el mejor médico de Roma. Y no sabría vivir sin su asistencia. ¿Le conoces?
No. Pero por su aspecto me he figurado que sería una persona importante. Ahí viene alguien más importante para ti. Mi hermana Fausta. Me considero muy afortunado. Demasiado afortunado. Ese amodio jamás volverá a presentarse ocasión semejante. Alto. Fausta. Constantino. Me habían dicho que no nos veríamos hasta la noche. Sí, pero yo he sido más impaciente que obediente. Yo, en cambio, tengo la mala costumbre de respetar las órdenes. Entonces, debo ordenarte que me des un abrazo. Nada impide que volvamos a intentarlo. No. Apuleyo. Mientras Constantino esté en Roma, yo soy el único que responde de su vida. Hay que echar tierra a todo eso. Había olvidado que eras tan hermosa. Ah, por eso no te decidías a regresar. O tal vez era porque te consolabas con las prisioneras jóvenes. Te habrán dado buena compañía, ¿eh? La vida allí es muy distinta, Fausta. Ni el tiempo cuenta. Te sientes como separado de todo. Sentimiento humano. Se vive para matar. Largos meses de soledad, de frío, de nieve. Y luego, con los primeros calores, antes de que nazca la hierba, surgen los enemigos. Ataques, emboscadas. La noche grita, amenaza en una interminable pesadilla. El alba es una liberación para todos. Aunque ello signifique el comienzo de otra batalla. Amor mío, no hables más de guerra. Serás elegido César y yo seré tu esposa. César. ¿Y quieres casarte por eso? Se ama un hombre por lo que vale. ¿Crees que podrás amarme algún día? ¿Quieres saber demasiado? Viviremos juntos, ¿no te basta? También esos dos están juntos. Y sin embargo, bastaría nada para separarlos. Para separarlos, ¿no? Para borrar su imagen durante un momento. Es distinto. Pero quedan siempre unidos. Hubiese sido una equivocación matarle. En cuanto se case con ella, podremos aconsejarle. Seguiremos conservando el poder en nuestras manos. Menosprecias a Constantino y cuentas demasiado con Fausta. De una mujer enamorada no puede uno fiarse nunca. ¿Qué haces? Vaya un soldado que eres. Tienes miedo del agua fría. Toma, te la he cosido. Perdona, no sé hacerlo mejor. Bien. Eres muy buena. Has curado pronto, ¿eh? Sí. Y me marcharé hoy mismo. Haces bien. Te has aburrido aquí durante demasiado tiempo. En Roma te divertirás. Anda, ayúdame. Midas ha debido tocar tus cabellos. Sí, no se hubiera atrevido nunca. Midas era un rey de Asia. Transformaba en oro todo lo que tocaba. Tonterías. ¿Cómo tonterías? Cuentos para niños. Transformar en oro. ¿No lo crees? No puedo creerlo. ¿Y en los dioses, crees? Creo en un dios. Único y verdadero. Entonces eres... cristiana. Ten cuidado, Lidia. Si lo dices al primero que veas, podría denunciarte. No eres el primero que veo. Además, si todos nosotros ocultásemos la propia fe, ¿cómo iban a poder salvar su alma nuestros hermanos? Pueden enviarte a ser pasto de las fieras, ¿sabes? Naturalmente que lo sé. Pero no sería la primera. Y yo que te creía una niña. Pero si soy una niña. ¡Lidia!
¡Lidia! ¡Lidia! Ven, han prendido a Mateo y a los otros. ¡Alto! ¡Alto! ¿Por qué los detenéis? Ha habido una agresión, se sospecha de ello. A esto los conozco yo, no han intervenido. Vamos, dejadles. ¡Abajo! ¡Abajo! ¿Qué es lo que dice ese? Llámale. Centurión, ven aquí. Eres tú el que mandas. Estás cometiendo una equivocación. Yo iba con Constantino. Pude ver con mis propios ojos a los que atacaron. Pregúntale si podría reconocerlos. ¿Podrías decirnos...? Claro, estos no son. Déjalos. ¿Desde cuándo un centurión se permite dictar órdenes a un magistrado del imperio? Ahora comprendo por qué hay tantos bandidos. Y todos los magistrados son como tú. ¡Detenedle! Te repito que me vi obligado a detenerle. Al ofenderme a mí, ofendió a la magistratura. No importa, debiste comprender quién era. Solicito tu perdón. Está bien, deja libres a esos campesinos. Soltadme. Lo siento, Constantino, pero hacemos lo que podemos para descubrir a tus agresores. La justicia de Roma también puede equivocarse. Ya me he dado cuenta. Acompáñales. Ahora voy yo. Tu espada. ¿De veras quieres ponerlos en libertad? Sí. Mira, esto lo encontré esta mañana junto a la casa de esa muchacha. Son cristianos. No hay duda. Y no me sorprendería que ese Adriano tuviese contacto con ellos. Vigílale. Te he dicho que debes ofrecer sacrificio a los dioses para demostrar que no quieres subvertir el orden del Estado. Deben estar procesando a un cristiano. Sería interesante presenciarlo. ¿Por qué no? Abre. Ya verás, son grandes actores. Si declamasen las tragedias de Séneca, tendrían un gran éxito. Reniega de tu fe y serás libre. No reconozco más que a un solo Dios. Condenado a muerte. Otro. ¿Cómo te llamas? ¿Qué importa mi nombre? ¿Eres libre o esclava? Eso tampoco tiene importancia. ¿Por qué elude las contestaciones? Prueba a interrogarla tú, Constantino. Ven aquí. Contesta al tribuno. ¿De qué país procedes? Lo único que puede interesaros es mi fe. Y soy cristiana. Tu obstinación puede costarte la vida. Un cristiano no teme a la muerte. Lo dices ahora. Pero cuando llegue el momento y te vea sola... No estamos nunca solos. Dios está con nosotros. Y bien, tribuno. ¿Qué te había dicho yo? Les agrada la tragedia. Es como si esperasen los aplausos. Pero van a la muerte con firmeza. Espera. El tribuno es muy influyente. Puede salvarte la vida. ¿Salvarme? Para mí la muerte es el comienzo de la verdadera vida. ¿Has oído, Constantino? Hacen juegos de palabras. ¿Por qué no te rebelas? Venceremos sacrificándonos, no rebelándonos. Es la promesa de Cristo. ¿Y si tu Cristo te engañase? Él jamás engaña a nadie. Basta, Majestad. Déjala. Llévatela. Extraña gente. Lástima que se desperdicie tanto valor y tanta decisión por nada. No está mal esta pequeña arena en los jardines de nuestra villa. Nos evita el fastidio de la multitud sudorosa que grita. Es una de las pocas buenas ideas de mi padre, ¿no te parece? Predican una absurda ley de igualdad entre los hombres. Cada día se van multiplicando. Acabarán por absorbernos. Nosotros vamos a abdicar.
Nuestros sucesores sabrán afrontar este problema. Espero al menos que demuestren una absoluta intransigencia religiosa. ¿Propones aún la candidatura de tu hijo? Ya conoces mis objeciones. Augustus, el vencedor está esperando. Imploremos a Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad. Así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, danos de hoy. Y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos de mal. Así será. Nuestros hermanos están sufriendo martirio. Roguemos para que no vacilen en el momento supremo. Roguemos para que la fe les sostenga. Es una crueldad inútil, degradante para quien la presencia. Si por lo menos tuviesen armas, podrían defenderse. ¿Armas? ¿Los cristianos? Pero si tú mismo lo has oído, para ellos la muerte es la verdadera vida. Traigo noticias importantes, Magencio. Una reunión de cristianos junto a la casa de aquella chica, donde se llevó a cabo la agresión a Constantino. ¿Tomaste ya tus medidas? Confía en mí. No escapará ni uno. Vamos, te espera el paraíso. Elena, ayúdame. Tengo miedo, tengo miedo. Precisamente tú, Clelia, que eres madre. Piensa en la alegría de cuando nacieron nuestros hijos. Ahora con la muerte vas a tener la dicha de ver al Hijo de Dios. Señor, dale esperanza. Tendrás valor, Clelia. Anda, ve con tu madre. Ruego a los augustos emperadores que son cristianos, hay que exterminarlos. Pero no así. Basta. Resígnate.
Es el fin inevitable de los hombres demasiado valerosos. Tu valor merece una recompensa. Yo no quiero nada. Si Fausta tiene algún deseo. La vida del pequeño y la de los otros condenados. Te lo ruego. Que los dejen en libertad. Ya se ha derramado bastante sangre. ¿Qué escena más conmovedora? Una carrera de generosidad. Está el día en que la palabra de Cristo será glorificada en toda la tierra. No veremos nunca ese día, ni lo verán nuestros hijos. ¿Cuándo acabarán para siempre las muertes, la violencia? ¿Cuándo los hombres dejarán de estar divididos en opresores y oprimidos, en amos y esclavos? Si deseamos el triunfo de Cristo, no basta con las oraciones. Nosotros no opondremos la violencia a la violencia, Mateo. Nuestra fuerza es el amor. La justicia no se consigue solo con palabras. ¡Los pretorianos! ¡Los pretorianos! Han bloqueado todas las salidas. ¡Calma, calma! ¡Tened tranquilidad! ¡Adelante! ¡Livia! ¡Livia, ¿dónde estás? ¡Livia! ¡Poneos a salvo! ¿Dónde está Livia? Quizá esté ya a salvo. Ven. Vamos, huye. Yo la conozco. Salve, centurión. Nos encontramos muy a menudo. Ha sido horrible verte pelear en la arena. ¿Por qué lo hiciste? No sé. Un impulso. Por otra parte, no se puede asistir a una matanza de gente indefensa. Aunque lo cierto es que ellos mismos desean la muerte. Yo creo haber comprendido por qué hacen eso los cristianos. ¿De veras? Si se ama verdaderamente a alguien, es fácil sacrificarle. Incluso la vida. Perdona que te moleste, ama. ¿Qué ocurre? Ahí fuera hay un centurión. Quiere hablar con Constantino. ¿Quién es? Se llama Adriano. Y ha corrido en busca de Constantino a pedir ayuda. Lo esperaba. Esta vez Constantino no se nos escapará. ¿Crees que Diocleciano dará orden de prenderle? Estoy seguro.
y podremos actuar dentro de la legalidad. Irás tú. Él intentará escapar y alguien, desgraciadamente, resultará muerto. Yo me encargo. Magnífico. Buena suerte, Licinio. Un competidor menos. Dos. La muerte de Constantino arrastrará a Licinio. Diocleciano no se lo perdonará jamás. A tu lado, siempre se aprende algo. Todo el poder en una sola mano. Y habré de agradecérselo a una pequeña y humilde cristiana. Y mañana la condenarán. ¿De qué es culpable? ¿Qué mal puede haber hecho ella? Yo no he de juzgar. Las leyes contra los cristianos son muy severas. Pero su obstinación es exasperante, lo he visto yo. Yo no puedo olvidar que no vacilaron en socorrernos. Y eso les va a costar la vida. ¿Cómo puedo pedir que las leyes hagan una excepción para esa muchacha? ¿Con qué pretexto? Constantino, ¿no te has dado cuenta? Está enamorado de ella. ¿Es cierto eso, Adriano? Quizá. No lo sé, es lástima. Piedad. Verla morir con 16 años. Si Magencio quisiera, la pondría en libertad. Magencio, ni aunque intervinieses tú. Nunca te pedí nada, Constantino. Pero ahora te ruego que me ayudes. Lo siento, Adrián. No puedo hacer nada. Vámonos. Todo es inútil. ¿Tenéis pensado dónde esconderla si consigue huir? Los demás nos esperan en la puerta Flaminia. ¡Alto! ¿Están encerrados aquí los cristianos? Sí, tribuno. Déjame entrar. ¡Carcelero! Viene un oficial. Abre. Quiero ver a los que prendieron hoy. Sígueme. No son estos, ¿verdad? ¿Quieres llevarla? No hagas preguntas. Ve con él, Lidia. No. No puedo dejaros aquí. Te lo ruego. Te lo ruego. Es la voluntad de Dios. No. Quizá estés destinada a nuevas pruebas. No. No. Dime qué puedo hacer por ti. Nada. Que Dios te bendiga, Constantino. Demasiado fácil.
Eso es lo que me hace recelar. Están los otros. Si lo quiere tu Dios, volveremos a encontrarnos. Estoy segura, Adriano. Volveremos a vernos. Ahora vete. Rápido. Provocativo e intolerable. Intentaron impedírselo, pero él y su centurión se ampararon en la autoridad de su grado. No solo se llevaron a la muchacha, mataron también al centinela. ¿Estás seguro de que era Constantino? Sí, le conozco muy bien. Le vi cuando vino para que pusieran en libertad a aquellos campesinos. ¡Aquellos cristianos! ¿Cuántos son? ¿En quién se puede confiar ya? Incluso mi médico. Y ahora Constantino, un futuro César. A pesar de la evidencia de los hechos, no podemos acusar a Constantino sin escucharlo. ¡Interroguémosle! Justo. Traedlo aquí enseguida. Que vaya a Licinio. No olvides tratarle con el respeto que merece siempre un tribuno. No me olvidaré. Ahí están, son ellos. Espera. Constantino. Fausta. Constantino. ¿Por qué has venido? Licinio y sus pretorianos te están buscando por todas partes. ¿Qué ocurre? Alguien te espiaba. ¿Por qué mataste al centinela? ¿Al centinela? Yo no he matado a nadie. El carcelero dice que te ha visto. Miente. Ahora lo comprendo. Te ha entendido. ¿Quién? No lo sé. Quizá el propio Licinio. Constantino, no vuelvas a Roma. Tengo que hablar con Diocleciano. Tengo que hablarle. Él me creerá. Jamás podrás llegar vivo hasta él. El único que te puede ayudar es tu padre. No, no puedo huir. Ya encontraré el modo de llegar a Diocleciano. Ya vienen, míralos. Te lo ruego, sálvate. Fausta tiene razón. Volveré. El día de nuestra elección, Maximiano y yo hicimos solemne promesa frente al Senado y al pueblo de Roma que al caducar nuestro mandato habríamos de entregar los poderes que Júpiter nos transmitió y que asumieran, por lo tanto, la dignidad imperial los actuales Césares. Cumplimos hoy aquella promesa. Proclamamos a Augusto emperador de las provincias orientales a Galerio Dao y de las occidentales a Constancio Cloro. ¡Viva Constancio Cloro! ¡Viva! Bien merecido vuestro aplauso. Para sustituirles en su actual cargo de Césares serán designados otros dos hombres igualmente leales y valerosos. Flavio Severo para Occidente y para Oriente, el tribuno de primer orden, Licinio Liciniano. ¡Viva Licinio Liciniano! ¡Viva! ¡Viva Licinio Liciniano! Quiero ser el primero en felicitarte. No olvidaré nunca que me has ayudado.
Mira a qué legión pertenece. Es de la tercera legión. Más fugitivos. ¡Tú, detente! Vamos. ¡Deteneos! Los bárbaros son muchísimos. No hay esperanza de salvarse. ¡Déjame pasar! ¿Quién ha dado la orden de retirarse? ¡Yo! ¡Déjame pasar! ¿Y vosotros os llamáis romanos? Constantino. ¡Es Constantino! ¡Es Constantino! ¡Constantino! ¡Constantino! ¡Vamos! ¡Constantino! ¡Adelante, romano! ¡Constantino! ¡Seguidme! ¡Constancio Cloro, adelante! Dame la espada. ¡Adelante! A resguardo. Derrotados. Huyendo. Derrotados. No, padre. Hemos vencido. Sí, es una victoria. Has vuelto, Constantino. Acércate, ahora tengo que decírtelo. Es cristiana, ¿sabes? ¿Cómo? Tu madre es una cristiana. ¿Cristiana? La ley me obligó a repudiarla. Me vi forzado a separarme de ella para no perderte a ti también. Búscala. Dile que mi último pensamiento ha sido Elena. Elena. He perdido. Los bárbaros. El imperio.
Mi última batalla. No, ya te lo he dicho. Una victoria. Tuya. Ha sido la última victoria de Constancio Cloro, vuestro emperador. Era un romano, un soldado. Vosotros habéis estado a sus órdenes como yo. Erais más hijos suyos que yo. Victorioso en la guerra, sabio en el gobernar, imparcial en la justicia. Seguiremos su ejemplo. Continuaremos por el camino que él nos ha trazado. ¡Continuaremos! ¡Viva Constantino, emperador! ¡Viva Constantino, emperador! ¡Viva Constantino, emperador! ¡Viva Constantino, emperador! Tú, ven aquí. Dame tu espada. Vuelve a tu sitio. Legionarios, desde este momento custodiaréis mi espada. Yo llevaré esta, símbolo del poder que vosotros me dais. Ninguna fuerza de este mundo conseguirá nunca arrebatármela, os lo prometo. Solo vosotros, si yo no soy digno de ella. Al ejército y el de todo el pueblo romano. Y también por mediación de mi legado Adriano Rufo, yo, Constantino, hago saber al Senado de Roma que después de un tormentoso periodo de guerras, apoyo una política de paz. Paz en las fronteras, es decir, tregua vigilante con los pueblos bárbaros. Y paz en el interior, es decir, absoluta tolerancia con los cristianos. Esto es lo que he decidido para bien común y para la prosperidad del imperio. Dado en Trevis, Constantino Augusto, emperador de Occidente. De modo que el decreto de Diocleciano contra los cristianos queda abolido. ¡Tenemos que incendiar el templo! ¡Padres de la patria! Yo también me asocio a la alegría general por la elección de Constantino. Y estoy seguro de interpretar el pensamiento de todos vosotros al asegurar a su legado que la voluntad del emperador se cumplirá con el máximo celo, como si él mismo estuviese entre nosotros. Que los cristianos sepan apreciar igual que nosotros la magnanimidad de Constantino, que salgan sin ningún temor de la clandestinidad, que adoren libremente a su Dios, pero que se abstengan de burlarse de los nuestros. ¡Justo! De predicar la igualdad de los hombres, la liberación de los esclavos, y sobre todo de fomentar revueltas y alteraciones en el pueblo. El Senado te encarga que comuniques al Augusto nuestro profundo acatamiento. Lo haré como dices. Constantino es un usurpador. Le han elegido sus soldados y tú le aportas. ¿Qué hablas de nuestro ¿Sabríais demostrar igual energía frente a las legiones de Constantino?
De momento no conseguiríamos armar más de una centuria de hombres como vosotros y otra de desgraciados de la suburba. Necesitamos tiempo y que no se desconfíe de nosotros. No, Cecilia, algo más sencillo. Solamente voy a recibir los regalos de boda. Dame ese brazalete que es una serpiente, me trae más suerte. ¿Cuánta ternura paternal? ¿Por qué insistes en tu hostilidad? Eres la única que ha dado a los acontecimientos de aquella noche una versión absurda. La única auténtica. Por desgracia, no tenía pruebas. Porque no las hay. Magencio siempre se ha mostrado amigo fiel de Constantino. Incluso esta mañana en el Senado convenció a los demás. Mi hermano es muy hábil, pero ya no consigue engañarme. Ahora que Constantino es emperador, quisiera servirse de mí. Para eso te envía. He venido únicamente para... Y tú aún te prestas a su juego. ¿No estás cansado de gobernar, de intrigar? Comprendo lo que te ha costado abandonar el poder, pero has de resignarte. Tu hora ha pasado. No soy un hombre acabado, Fausta. No, os lo demostraré a todos. Sé bienvenido, Adrián. Te agradezco que me hayas recibido. En nombre del augusto emperador, acepta estos dones. Modesta prueba de su constante recuerdo hacia ti. Llevando a mis habitaciones. Son telas tejidas por las mujeres de las tribus queruscas. Pieles, joyas, sedas, vasos. Acompañado de esto, que supongo es lo que más te interesa. Oh. En efecto, lo esperaba. Dispénsame. Me alegro de volver a verte, Adriano. Que los dioses te sean propicios. Nos traes la buena nueva de la inminente llegada de Constantino. Roma le espera, estamos impacientes. Por desgracia, su alta misión le retendrá algún tiempo en Germania. Ya habíamos preparado fiestas y ceremonias. Las dejaremos para después de la boda. ¿Dónde se celebrará? En Trevis. Si tu hija está de acuerdo, el emperador desea celebrar sus esponsales en Trevis. Adriano, aún tienes que darme algo más. Esperaba que me lo pidieras en señal de consentimiento. Era de su madre. Constantino lo considera como el objeto más precioso. También lo será para mí. Te deseo seas tan feliz como yo lo soy en estos momentos. Agradezco el deseo. Bien pronto al verte, nuestro padre y yo inclinaremos la frente. ¡Lidia! ¡Lidia! ¡Adriano! Me parece imposible volver a verte. Tu Dios nos ha protegido. Ya te lo dije. Es el Dios del amor. ¿Dónde habéis estado escondidos todo este tiempo? En la Sabina. En la montaña. Hemos pasado momentos muy malos, pero el Señor nos dio como guía a Elena, una mujer extraordinaria. ¿Elena? Sí. ¿Cuántos años tendrá? No sé. ¿Cuántos crees tú? Unos 50. ¿Sabéis dónde está ahora? No, volvió enseguida a Roma. Aún había persecuciones, pero ella pensó en socorrer primero a los que más la necesitaban. Tenéis que ayudarme a encontrarla. Lo haré con gusto. ¿Pero por qué? Sí, es ella. Es una mujer a quien Constantino tiene gran afecto. Donde tú estés, Constantino, estaré yo, Fausta. Y yo soy testigo ante Júpiter omnipotente.
Cecilia, dame una cinta. Enseguida. ¿Te importa que te haya traído conmigo a Trevis? No, ama. He visto cosas maravillosas. ¡Qué fiesta para tu boda! ¿Oyes? Cantan, todos se sienten felices. ¿Y tú? Constantino, me siento muy feliz. No quiero que pienses que nuestro matrimonio ha sido impuesto por razones de Estado. Jamás lo he pensado. ¿Recuerdas? En una ocasión te pregunté si podrías llegar a amarme. Te lo pregunto otra vez. Oye, Constantino. Cuando me enviaste esto, comprendí todo el bien que nos unía. Jamás me separaré de ella. Sirvió para que un hombre recordara a su esposa durante toda su vida. Ahora unirá nuestras vidas para siempre. Yo no autoricé a Magencio a reclutar más soldados. Nuevas unidades de caballería. Ha triplicado la guarnición de Roma. ¿Para qué sirven estas tropas? Para proteger Roma. ¿En tiempos de paz? Olvidas a los cristianos. Quieren subvertir nuestras más antiguas instituciones. Bah, son los más pacíficos. Y aunque prediquen que incluso los esclavos tienen alma, eso no les convierte en enemigos del Estado. Políticamente, Magencio... La política de Magencio no hace más que aumentar el número de los perseguidos. No la apruebo. No eres justo, Constantino. Mi hijo es tu súbdito más fiel. Y cree, como yo, que la dignidad imperial no debe estar dividida entre Galerio y tú, sino unida en tus manos solamente. Espero haber entendido mal. Galerio está en Trevis como emperador de Oriente para reconocer oficialmente mi elección. Yo respeto su autoridad como él respeta la mía. Pero no permitiré nunca que la violencia llegue a avasallar la ley. La ley la dicta el que vence. No soy tan cínico. Si la unificación del poder imperial debe venir, que venga pronto, pero espontáneamente, aceptando todos un principio común. ¿El cristianismo? Bien sabes que no soy cristiano y que no comulgo con sus supersticiones. Pero creo firmemente en la justicia que abrace a todos. ¿Cómo ha ocurrido? Una almena en malas condiciones. Buscar al responsable. La justicia que abraza a todos. Hace un momento vivía. Y ahora... Escúchame, Constantino. Piensa en el imperio. Un accidente hacia Galerio y podríamos unificar los poderes imperiales. Ahora, ¿comprendes? ¡Abrid el portón! Olvidaré cuanto me has dicho. Solamente porque eres el padre de Fausta. Me alegro de volver a verte, Maximiano. No te han querido junto a ellos, claro. Aún no eres emperador. Pero lo seré. Lo dudo. Constantino no olvida fácilmente y se acerca cada vez más a los cristianos. Ven, he de hablar contigo.
sé a quién debo la vida. Quizá esa justicia que abraza a todos. ¡Prendedle! Tiempo a evitarlo. Séame concedido, padres de la patria, hacer el elogio de un hombre que por su valor, por sus virtudes, por la justicia que siempre inspiró todas sus acciones, sin duda ha merecido. Muchos de los que están aquí reunidos temen rendirle este tributo. Yo no. Como hijo tengo por lo menos el derecho a llorarle. Ni siquiera nos han entregado su cadáver. Se nos ha dicho, ha muerto. Una muerte sin gloria. Nos han dicho que atentaba contra la vida del emperador. Pero ¿dónde están las pruebas? ¿Dónde están quienes pueden confirmarlo? Es fácil acusar a un muerto de los más infames delitos. Mi padre no puede volver para desmentirlo. Pero ¿cómo es posible que él conspirase para recuperar un poder que tuvo durante tantos años y que restituyó por su voluntad espontánea? ¿Cómo es posible? Quizá debiera callarme para no agravar la situación creada por el despotismo de Constantino. Constantino era más que un hermano para mí. Y hoy, con profundo dolor, me veo obligado a juzgar sus actos. Quisiera que mis palabras fueran injustas y falsas. Se me llenan los ojos de lágrimas al acusar a Constantino del asesinato de mi padre. ¡Eso es mentira! ¡Silencio! ¡Hacedle callar! ¡Prenderle! Ofende al Senado de Roma. ¡A la cárcel! ¡A la prisión, mamertillo! ¡Hablando de mamertillo! ¡Que tan solo quiere apoderarse del poder! ¡No os dejéis engañar! ¡Ofende al Senado de Roma! ¡Prenderle! ¡No será sofocando ni vos como podréis cambiar la verdad! ¡Sois unos rebeldes! ¡Llevaosle ya! ¡Muerte a los opresores! ¡Constantino sofocará esta revuelta! ¡Lleváis al Estado hacia su ruina! ¡Habrá guerra civil! ¡Habrá guerra civil! Ya habéis podido oír al legado del emperador. Seguiremos tolerando que el patrimonio, la vida, el honor y hasta la memoria de los ciudadanos queden sin más ni más a merced de un poder tan absoluto. Y esa misma suerte la que espera quien ose oponerse a los designios de Constantino. Yo os haré hacerlo. ¿Quién más conmigo? ¿Quién? Propongo que todas las leyes promulgadas por Constantino se sometan a la decisión del Senado. Propongo que se suspenda la tregua contra los más tenaces y peligrosos enemigos de Roma, los cristianos. ¡Librémonos ya de tan terrible gangrena! ¡Sí! Esperad, padres de la patria. Reflexionad. La confianza que en mí depositáis me honra. Pero yo no soy el ambicioso Constantino. No me aprovecharé de este momento de entusiasmo para ocupar la más alta magistratura del Estado. Aceptaré el poder, pero solamente tras la libre y espontánea votación del Senado. Senadores, vosotros habéis de decidir. Decid si queréis elegir a Magencio como nuestro emperador. Yo le doy mi voto.
¡Servido! Adriano en la cárcel. Tumultos, matanzas, mis leyes abolidas. Ha sido por él, por tu hermano, por quien tu padre intentó asesinarme. Eres injusto. Conocías el complot. Pudiste impedirlo, salvar la vida de mi padre, pero no lo hiciste. ¿Aún te atreves a acusarme? ¿No sabes que Magencio tan solo buscaba un pretexto? ¿Un pretexto para hacerse proclamar emperador? No vaciló en sacrificar a tu padre. Yo he estado rodeado de enemigos incluso aquí, en mi propia casa. Te agradezco que me consideres cómplice. Lo siento, Constantino. De ahora en adelante entre nosotros no habrá más que incomprensión y dolor. Y sangre. Lo que ha emprendido Magencio costará la vida a muchos miles de hombres. No lo olvides. Aún estás a tiempo, Fausta. Mi sitio está aquí, a tu lado. No será fácil. ¿Por qué quieres seguirme? Porque soy tu esposa. Donde estés tú, Constantino, estaré yo, Fausta. ¿Recuerdas? Lo que vale no son las palabras, sino los sentimientos. Rieti se ha rendido. ¿Y has corrido tanto? ¿Corréis tan solo para anunciarme desgracias y traiciones? ¿Qué quieres tú? Perdóname, pero yo no vengo a anunciarte desgracias. Al contrario, te traigo una noticia muy importante. ¿Qué sé yo?
Vete. Vosotros también. ¡Fuera! La madre de Constantino está en Roma. Se llama Elena. Y es cristiana. Tráemela, enseguida. ¿Dónde se esconde Elena? No quieres hablar, ¿verdad? Por última vez. ¿Dónde se esconde Elena? No. Eres demasiado linda. Con las otras. ¡Lidia! ¿Y tú? Ya te lo he dicho. Jamás lo he visto. Déjalo, no es preciso. A ver, muchacho, ¿dónde está Elena? Es inútil. No pierdas más tiempo. Basta ya. Seguimos encontrándonos, ¿eh, Adriano? Pero creo que esta vez va a ser la última. ¿Qué me dices de Elena? No sé quién es. ¿No conoces a la madre de tu emperador? Pero sí sabrás dónde está. Si lo supiera, ¿crees que te lo diría? A los que dudan, a los vacilantes, les demostraremos cuál será la potencia de nuestro emperador Magencio y la fuerza de las armas de Roma. Constantino será derrotado. Pero el Estado necesita dinero para armar otras legiones. ¿Y nosotros? Nosotros daremos buen ejemplo aceptando impuestos voluntariamente. Quien se oponga a mi proposición, que levante la mano. Thank you.
toques. Lee. Livia, no me reconoces. Soy yo, Adriano. Adriano. Livia. Mi pobre, mi pequeña Livia. ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¿Por qué me salvaste? ¿Por qué no me dejaste morir entonces? ¿Por qué? ¿Por qué? Dime, ¿por qué? No digas eso, Livia. Livia. Permite vuestro Dios. Tú no eres cristiano. No. Que Cristo te proteja. ¿Cómo os protege a vosotros? Tu Cristo es el Dios de la muerte. No, Adriano. No. No es cierto. Incluso ahora, sé que no es cierto. Ella te ha contestado. Yo intenté comprender. Pero ante tantos sufrimientos injustos ya no puedo creer en nada. ¿Por qué te alejas de mí? No llenes de odio tu corazón. Debe unirnos el amor. Amor entre nosotros. Amor hacia todos. Incluso para los que te han martirizado. Incluso para ellos. ¿Y tú? ¿Tú los has perdonado? Sí. Y los perdonarás. Tú también. Livia. Livia. Tenemos que hacer algo. ¿Quién puede ayudarla? Es inútil, Adriano. Debo abandonarte. Y lo siento. No. No nos separaremos. Vivirás. Tienes que vivir. Sí, Livia. Deseaba tanto. Vivir. Gastes fuerzas. A este le espera otra clase de muerte. ¡Fuera todos! Habéis acabado de hacer gasto al Estado. ¡Vamos, a las fieras! Venga.
¡Deprisa! ¡Venga, venga! ¡Cierra! ¿Sabes dónde está la fuente del lobo en la cuarta milla? Debes ir allí. Alguien te espera. ¿Por qué quieres salvarme? Porque muchas cosas dependen de ti. Debes irte. Me envía. Lo sé. Constantino está al otro lado del Tíber. Di al emperador que los débiles y los oprimidos confían en él. Yo ya te había visto. Tú eres Elena. Sí. Tu hijo te ha buscado por todas partes. Yo tenía orden de... Para él hubiera sido muy peligroso volver a encontrarme. Da un abrazo a mi hijo en mi nombre. Y dile que los cristianos le esperan. ¿Los pretorianos? Vete. No puedo dejarte aquí. ¿Qué importa una vida si puede salvar muchas otras? No te preocupes por nosotros. Pero yo... Vete, te lo ordeno. Llevaoslos. ¿Qué hago con ellos? Vigílales estrechamente y que no hablen con nadie. Es un mensaje de Licinio dirigido a Magencio. Galerio, el emperador de Oriente, ha sido asesinado. Y Licinio ha usurpado el poder. En lugar de un aliado, tenemos a nuestras espaldas un enemigo. Un enemigo que avanza a marchas forzadas para unirse a Magencio y triturarnos. ¿Qué se os ocurre? Magencio habrá prometido mucho. Envíale legados a Licinio y prométele más. Lo importante es detenerle, ganar tiempo. Tenemos una ventaja sobre Magencio. Sabemos algo que él ignora. Qué ingenuo eres.
¿Crees que Licinio habrá enviado solamente dos mensajeros? Hace muchos días que los soldados no descansan. La larga marcha los ha extenuado. Aún les mantenía la esperanza de la ayuda de Galerio. Pero en cuanto se difunda la noticia y nosotros no podremos impedirlo... Dame de beber. ¿Casarme con esa? Preferí alistarme. ¿Y tú? Hace 15 años que falto de Roma. Cuando partí, mi hijo era un niño todavía. ¿Quién sabe cómo estará de alto ya? Lo bastante para darte mañana un buen golpe de daga. Nadie podrá tomar jamás Roma. Los dioses la protegen. Si Roma tiene dioses, nosotros tenemos cristianos. Sí, que son buenos. Tú luchas y ellos rezan. Sin embargo, dicen que son valientes. Se enfrentan con los leones. Sí, arrodillándose. ¿Y si mañana te encuentras frente a tu hermano, qué harás? ¿Matarlo? Quien lleva uniforme distinto al mío ya no es mi hermano. Tú, ¿dónde vas con esa capa de pretoriano? Deja que se vaya. Seguramente quiere tomar Roma él solo. Bebe. Nuestro consejo es replegarnos puesto que aún hay tiempo. Esta misma noche. En Germania podríamos defendernos. Aquí vamos al matadero. Veo entre nosotros a alguien que no debiera estar aquí. ¿No lo veis? No, naturalmente. No lo veis porque está dentro de vosotros. ¡Se llama miedo! Replegarnos a Germania. Licinio nos cortaría el camino y tendríamos a Magencio a nuestra espalda. No hay más que una posibilidad. Combatir aquí. Y un solo problema. ¿Cómo vencer? Id a vuestros puestos. Y esperad mis órdenes. ¿Dónde está mi mujer? ¡Pregunto dónde está mi mujer! La he visto salir. Iba vestida de pretoriano. ¿Para qué combatir? El imperio es ya tuyo. Puedes mostrarte generoso. Te lo ruego, Magencio, escúchame. ¿A quién quieres engañar? Comprendo tu rencor. Pero te aseguro que Constantino no mató a nuestro padre. También yo lo dudaba, pero luego he sabido la verdad. ¿Pero crees que yo hago todo esto por vengar la muerte de nuestro padre? Qué ingenua eres. El viejo acabó tal como merecía. A mí solamente me hacía falta un cadáver tan importante como el suyo para provocar una guerra y hacer creer que era justa. ¡Magencio! Ahora Constantino tendrá que humillarse ante mí. Tengo en mis manos a la mujer que más ama en el mundo. ¡Apuleyo! Eres un ser indigno. No te hagas ilusiones. No me refería a ti. Mira. Esta es mi mejor rehén. Helena la cristiana. Su madre. Se acabó vuestro emperador. Se extinguirá hasta el recuerdo de su estirpe. Me siento orgullosa de ser la esposa de Constantino y reniego de ser tu hermana. Me haces más fácil la tarea. Dame tu anillo. Me responderás de ella también. Felicito, Constantino. Es extraño que un general tenga el privilegio de saber anticipadamente el resultado de la batalla. La de mañana será desastrosa para ti. Aún puedes evitarla. ¿Cómo? Depón las armas y reconóceme como único y legítimo emperador. ¿Y quedará a salvo mi vida? Solamente la tuya, no la de tus amigos los cristianos. Gracias a tu edicto ya no se ocultan. Me será fácil exterminarlos hasta el último. ¿Era eso lo que querías decirme? Espera. No he terminado todavía, Constantino. Dejaré con vida a uno solo de esos cristianos. Está en mi poder. Se llama... Helena.
No tienes opción. También tienes cortada la retirada. Las legiones de Galerio están tras de ti, pero no para ayudarte. Galerio ha muerto. Y mi aliado Licinio tomó el poder. Te aplastaremos. Lo veremos mañana. Aún tienes tiempo para decidirlo. Si aceptas batalla, entrarás en Roma, pero muerto. Yo mismo te enterraré en una fosa común. Y a tu madre contigo. Y a tu mujer. También la tengo prisionera. ¿Lo reconoces? Ella reniega de mí como hermano. Por consiguiente, no tendré el menor escrúpulo en matarla la primera. Tú nunca recibirás sepultura, te lo juro. ¿Y por qué la dejaste allá sola? Era imposible desobedecerla. No en vano es tu madre. Si por lo menos hubiese podido verla. Pero si la has visto. Es aquella mujer a la que tú mismo interrogaste ante el tribunal, ¿te acuerdas? Aquella mujer. Sí. Y luego la vi en el circo. Muchas veces he pensado en ella. Sin saber, aunque sentía algo. Y he de ser yo quien la condene ahora. Junto con Fausta, que es la única mujer a quien he querido. Tu madre me dijo, ¿qué importa una vida si puede salvar muchas otras? La matanza ha empezado ya. Yo les he visto bajo la tortura, serenos, conscientes, y te avergüenzas de sus sufrimientos, de su valor tranquilo. Incluso a una débil criatura como Olivia. La más despiadada crueldad no pudo doblegarla. Es su fe lo que le sostiene. Ellos saben por qué mueren. Palabras, Adriano. Doctrinas cristianas. Para mí lo más importante es la vida. Y ahora más que nunca. No puedo dejarlas morir. Por otro lado, ¿cómo voy a abandonar el imperio? ¿Cómo dejarlo en manos de un hombre sin piedad, privado de lealtad y de principios? El mundo deseado. Y por el que he combatido. Un mundo sin injusticias y sin violencias. En el que todos los hombres nazcan y vivan libres. Se perdería para siempre. Quisiera poder ayudarte, créeme. Lo sé. Déjame solo, Adriano. Para cualquier cosa que decidas, cuenta conmigo. Si puede salvar muchas otras. Búscala. Dile que mi último pensamiento ha sido para ella. Cuando se ama a alguien, es fácil sacrificarle la propia vida. La ley la dicta el que vence. Nuestro consejo es replegarnos. Aquí vamos al matadero. Yo mismo te enterraré en una fosa común. Y a tu madre contigo, y a tu mujer. ¿Cómo te llamas? ¿Qué importa mi nombre? Soy cristiana. Condenada. No estamos nunca solos. Dios está con nosotros.
Los dioses te son propicios. Díselo a quien crean ellos. ¡Soldados! Estamos listos para atacar a Roma. Cada uno de vosotros mañana tendrá frente a sí a un pariente. A un hermano. Quizá al propio hijo. Es la guerra civil. La historia juzga siempre con severidad a quien la provoca. Pero yo no temo su juicio. Porque combatiremos bajo el signo de la justicia. La cruz de los humildes, de los desheredados, de los oprimidos. No os obligo, sin embargo, a que la aceptéis como vuestra fe. Que queden a mi lado solamente aquellos que quieran combatir por el derecho que tienen los hombres a vivir libres, de tiranías, de amenazas y de intolerancias. ¡Quemadlo! ¡Incendiadlo todo! ¡Todo!
Calpurnio, aquí estamos ya. Creí que no conseguiríais pasar. Pues ya ves que sí. Adelante, venid conmigo. ¿Por dónde? Por ahí. ¡Vamos! Esconded aquí los caballos, nadie los verá. ¡A tierra! ¡A tierra, rápidos! ¿Listos? Coge tú también una antorcha. Vamos, seguidme. Venid. Ordena que ataque la caballería. Es imprudente separar la caballería de la infantería. ¡Cumple mis órdenes! Decir a Tulio que se retire, deprisa.
Otra vez nos encontramos. Fuerzas de Constantino han llegado a las cárceles. Están libertando a los cristianos. Malditos cristianos. Que se envíen allí refuerzos. ¡Corre! Thank you.
También tu madre está a salvo. ¿Dónde está? Te espera. No, madre, levántate. Te lo ruego. ¿Quién te abraza? Es tu hijo, no el emperador. Constantino, hijo mío. Legionarios, escuchadme. Vuestra lealtad y vuestro valor han cambiado el curso de la historia. Las generaciones futuras os lo agradecerán.